reacciones de ellos en el vídeo de hoy. Vengo a reaccionar y opinar sobre la película La Sirenita de Disney. Y bueno, yo vengo con un maquillaje como de la sirenita convencional o la que ya conocíamos antes de Disney. En anteriores vídeos probablemente ya opiné un poquito sobre el tema, sobre que no estaba de acuerdo pues, de el hate al que ha sido sometida la actriz Halle Bailey. Espero haber pronunciado esto bien, probablemente no. En fin, no estoy de acuerdo sobre el hate a la actriz, pero tampoco estoy de acuerdo con que Disney... Tampoco estoy de acuerdo con que Disney reutilice una y otra vez guión tras guión, porque tal vez a Disney no le apetece crear historias nuevas, como por ejemplo fue Tiana, que me pareció genial, o otra, bueno, las otras historias nuevas que ha creado Disney últimamente tampoco me gustarán tanto, tanto. Pero más en nada, no por el guión ni por nada, más en nada por los dibujos, por la animación, porque yo prefiero la animación clásica hecha entre comillas a mano a la animación digital con la que están hechas las últimas películas de Disney. Pero, por cierto, me he maquillado un poco el moretón que tengo todavía y me di un golpe con una ventana al pasar. Sí, así soy un poco tonaje. Y bueno, pues he usado la base 30 horas Super Stay Maybelline, pero la cobertura que tiene pues tampoco es tan alta como para cubrirme el de esto. Y digo yo, para que me den bonitas las fotos, ¿no? Me lo intentaba cubrir un poco el moretón, pero es cosas de tonaje. No es el tema del vídeo, probablemente luego lo corte o lo meta en extras. Corazones, tampoco me quiero extender mucho dando mi opinión sobre lo que está haciendo Disney con las películas y los live action. La verdad, todos me parecen un poco... A ver, lamentable si nos tenemos que ceñir a que son un live action. Nada que ver con... Es que no, nada que ver. Y mira, me gusta Pinocho, pues me gustó más Pinocho de Guillermo del Toro que en la acción que hicieron de Pinocho. Es decir que el Hada Azul, cuando la vi, yo le tengo mucho cariño al personaje del Hada Azul y no sé, me esperaba algo más parecido al original. Y no porque fuera una actriz negra o china, da igual la raza, simplemente me esperaba que se pareciera más a la original. Y cuando vi esa Hada Azul, vale, irán a hacer nuevas versiones de cosas, pero entonces inviertan en crear un guión y que creen nuevas historias y hagan las cosas en condiciones. Porque si Walt Disney levanta la cabeza, yo creo que le daba algo, le daba un ataque. Y bueno, voy a ver La Sirenita. Quiero ver esta película con mi alma de niña y ver más allá de... Yo estoy de acuerdo o no con lo que hace Disney y con su reciclaje constante de guiones. Y ya estamos cansados de ver las mismas historias y mal versionadas en la mayoría de los casos. Quiero ver esta película, pero eso es así. Aunque luego yo soy la típica, soy tan fan de Disney, que Disney me trae un live action, Disney me trae cualquier cosita, kawaii o no kawaii, y yo a mí Disney me podría traer una piedra y yo la vería, porque soy fan de Disney. Corazones, voy a ver La Sirenita de Disney 2003 interpretada por Halle Bailey, o Bailey, y la voy a intentar ver con mi alma de niña. Y bueno, pues voy a intentar dar mi opinión más sincera y voy a ver la película intentando olvidarme del Ariel original. O sea, quiero ver esta película con mi alma de niña y ver, y más que nada quiero juzgar si me gusta o no, si la película está bien hecha. Y más que nada si me gusta o no, porque luego yo creo que lo más importante es eso.
te gusta o no, entiendas más de cine, entiendas menos, seas más fan o menos. Yo creo que no, lo importante de las películas es eso, la reacción que nos provoca, los sentimientos que nos provocan, y más allá de entendamos o no de cine, y más allá o no de estemos de acuerdo o no con lo que hace Disney o los live action. Yo creo que hay algo muy básico a lo que todos podemos llegar, es si nos gusta algo o no. Y yo quiero ver y opinar sobre si me gusta o no la película. Bueno, corazones, que voy a ver la película, la voy a intentar ver sin me entrar en demasiados juicios, y ver si me gusta o no. Y bueno, intentando olvidarme de la sirenita original de Disney y verla como si fuera otra película, una versión distinta, más en live action. Bueno, recuérdenme que quiero ver esta película con mi alma de niña sin emitir juicio alguno. Que es un promiscuo, Tritón, porque tiene una hija de cada océano. Caspia, un día me llena de gozo teneros todas a todas. Preciosa, aquí. Eso sí. Bueno, podrías ir a buscarla. El salón del trono de Tritón me recuerda un montón a Kingdom Hearts. No nos dejan alejarnos tanto del palacio, Ariel. Hay que volver. ¿Cómo funciona esto? Vámonos, Ariel, por favor. Flounder, no seas infantil. No soy infantil. No lo había visto nunca. Fantástico. Flounder es tan feito que da ternura casi. Preciosa, ¿qué tal estás? Yo lo veo pescando un picoteo. Hemos encontrado. Voy a estudiar qué hay por saber. Con mis preguntas y sus respuestas. Tu compañía sin condición.
vendrá corriendo a mis tentáculos. Lo mejor de la película, Úrsula, sin duda. Y por fin podré despojar a Tritón. A mí de siempre me encantan mucho más los villanos que él. No sé por qué, pero en los villanos de verdad de Disney me encantan. No sé si más en los protagonistas principales, pero en algunos casos sí. Es verdad, era necesario, Eric. Era necesario. Tu silueta, el alma me envolvió. Espera. Sí. Patado no. ¿Ves? Hazte a un lado, tus plumas me dan cuando no. Bueno, ahora sabéis, ya he visto la película y tengo que decir que la he disfrutado, me ha gustado, aparte de lo evidente, que creo que todos podremos ya percibir corazones que me ha gustado la película, aparte de lo evidente, creo que ya lo he dicho antes y es para nada repetirlo, yo como espectadora la he disfrutado, la fotografía de la película. La fotografía de la película me encanta visualmente, es muy bonita, está muy bien hecha. Y a pesar de lo que opino de los live action de Disney, a mí me ha gustado, oye, y me ha parecido muy simpático el príncipe Eric. Los personajes secundarios, bueno, los amigos de la sirenita de Ariel, Flomber y Sebastián, a pesar de eso, son muy diferentes. Porque no deja, creo, de ser otra versión, no es la Ariel de Disney. La verdad es que son tan feitos, al final me han parecido simpáticos los personajes. Tanto Sebastián como Flounder me parecen totalmente diferentes a los originales. Y de hecho Flounder es bastante feito, pero al final resulta incluso tierno, al igual que la gaviota. Es una gaviota, creo, es una gaviota, sí. Que le llama pájara Sebastián. No sé, me parecen muy simpáticos los personajes secundarios también, a pesar de que son bastante feitos. Y bueno, la interpretación de la actriz también me parece muy tierna, muy dulce. Y me ha gustado verla en el papel, a pesar de que es todo lo contrario a Ariel físicamente. Me parece que ha interpretado bien, tiene una voz magnífica, tiene una voz preciosa. Aunque, claro, yo me estaría refiriendo también a la actriz de doblaje, ya me imagino que es Halle Bailey, no ha cantado la versión en castellano que yo he visto, pero también la he escuchado a ella cantar y tiene una voz magnífica y eso es indiscutible, me encanta cómo canta. Y la actriz de doblaje al español pues también canta muy bien, me encanta también, es indiscutible esto. Y bueno, también disfruté mucho La Bella y la Bestia, era una versión interpretada por Vincent Cassel en el papel de la Bestia y no recuerdo el nombre de la actriz, pero os lo pondré por algún lado. La disfruté mucho, mucho y es la versión más distinta a La Bella y la Bestia de la que yo haya podido ver, no tiene nada que ver, salvo que hay una bestia y Bella pues está secuestrada. Y disfruté mucho de esa versión y al igual que de esa versión es tan distinta a La Bella y la Bestia original, pues he disfrutado de esta sirenita, aunque sea muy diferente a la original. Valga la redundancia. Corazones bellos, bueno, no sé si les gustó o no el vídeo o si les gustará o no la película, pero si les gustó el vídeo recuerden regalarme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen todas las campanitas de notificaciones para estar on fire y que YouTube les avise cuando subo vídeo. Déjenme un comentario, les estaré dejando en shorts el maquillaje ese de la sirenita Ariel, ¿vale? Que la verdad no lo he hecho también como lo podría hacer, lo he hecho bastante rápido.
en un 15 minutos, pues sí, he hecho esto en 15 minutos y no sé si me haré o no el pecho, pero si me lo hago, me dibujo el pecho, pues ya lo ven en el corto, en el video short. Oscar Viserio, miren, ayudante más bello, más bellosito, huele a atún porque viene de comer atún. El amor de mi vida. Niño. Esto es lo más bonito que yo tengo y mi otro niño también. Que se da unos batas a su seda. Ana, de verdad. Sora me tiene asustada porque se mete cada batacazo. El gato es un trastete. Un trasto, de verdad. Corazones, recuerden, como les dije, apoyar el videito si les gustó. Yo sé que son videitos muy básicos, yo estoy subiendo últimamente, ¿no? Y es que no me da tanto tiempo de hacer caracterizaciones tan complicadas. Y luego una va y se desmotiva también un poquito por el hate, porque una... ¿Qué quiere mi serio? Ahora voy. Una pues tarda a lo mejor horas en hacer un maquillaje y luego llega el típico estúpido y le aumenta pues cualquier burrada, ¿no? Y mira, ya está en su sitio. ¿Qué? Niño, ¿tú quieres el de peño? ¿De peño su mamá? ¡Ay, cuánto amor tiene por dar él! ¡Ay, cuánto amor tiene por dar mi niño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo, mi Oscar, por el Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto amor tiene por dar él! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Ahora te peino? Sí, ahora te peino. De verdad, hijo. Es que yo a veces a mí me duelen los lumbares porque, vamos, no quiere que dejen de peinarlo. Y quiere que vaya detrás de él a peinarlo con el peine Oscar todo el rato. Y claro, pues tienes que ir así agachada y si no se monta y otra vez a peinarlo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, porque claro... Así, mira, así sí te puedo peinar más tiempo. Pero yo no puedo ir encorvada todo el tiempo a peinarte. Y bueno, ya voy a terminar el vídeo. Porque Oscar no me va a dejar. Lo presiento. Hasta que no termine de peinarlo, no me va a dejar en paz. Ni yo, y no me deje tampoco. ¡Qué carita! Que luego llega el hater y te aumenta cualquier burrada, ¿no? Y a lo mejor pues tú te has tirado haciendo varias horas un maquillaje. No este no he hecho nada en 15 minutos. Pero, por ejemplo, el de Beetlejuice ha recibido bastante hate. Solo era una chica caracterizada de hombre. Entre comillas podemos decir que Beetlejuice es un hombre. Bueno, pues era una chica caracterizada de lo parece ser un hombre. Entonces, pues, no les ha gustado y me han hecho hate. También me pasó con el maquillaje de Bruno Madrigal, con el maquillaje de Minnie Basherton y otros tantos otros que eran chicos. Siendo yo chica, me caracterizaba de ellos y no les gustaba porque al parecer solo puedo caracterizarme de princesitas. O algo así, para que no se ofendan los ofendiditos, nepe cortito. Nepe, sí. Bueno, no puedo decir la palabra, en fin. Corazones, recuerden todo esto que les dije y nos vemos en otro vídeo. Soñadora y yo quiero ser soñadora hoy. Ariel era pues la niña rebelde, ¿no? Aunque yo creo que en verdad en ninguna de las películas Disney, quizás salvo La Bella y la Bestia, ahondan en la personalidad de la princesa,
heroína, la protagonista, ¿no? La muestran de una manera muy superficial y que no da tiempo tampoco a empatizar demasiado con ellas. Es que creo que la mayoría de princesas Disney se muestran como personajes muy planos, ¿no? Muy básicos y no ahondan demasiado en las princesas, por lo cual a veces pienso que son todas unas pedorras.